estrabismo es una patología ocular congénita y hereditaria que provoca la pérdida del paralelismo de los ejes visuales. Por tanto, en lugar de que los ojos se alineen correctamente, apuntan a direcciones diferentes. Cabe resaltar que en cada ojo existen 6 músculos que controlan el movimiento ocular. Cuando la visión es normal, los músculos de ambos ojos se coordinan y hacen que estos se alineen respecto al objeto que se mira. De esa manera, el cerebro recibe 2 imágenes, las cuales une en una tridimensional. Sin embargo, cuando hay estrabismo, cada ojo envía una imagen distinta al cerebro, por lo que éste elige la del ojo mejor alineado, pero sin un sentido de tridimensionalidad. De acuerdo a su afectación, a la dirección en que se desvía la vista y a sus causas, el estrabismo se clasifica en diferentes tipos, a saber: estrabismo monocular, si solo un ojo es afectado, y estrabismo alterno, si son afectados ambos ojos. Exontropía, si la vista se desvía hacia afuera. Endotropía, si se desvía al centro. Hipertropía, si se desvía hacia arriba. E hipotropía, si se desvía hacia abajo. Estrabismo acomodativo, si la causa es el enfoque de las imágenes. Estrabismo no acomodativo, si la causa es una alteración de los centros nerviosos, los músculos o las estructuras orbitarias. Y estrabismo mixto, si se combinan las causas de los 2 tipos anteriores. De acuerdo con el grado de afectación, el estrabismo puede ser tratado con terapias o mediante una intervención quirúrgica. Amigos, bienvenidos nuevamente a este quinto programa de la serie que está siendo coproducida por la Facultad de Medicina y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana. Al igual que con los programas anteriores, hoy creo que tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de ametropías y estrabismo. Ametropías es cuando nos falta graduación para poder ver y es algo que sin duda todos ustedes están relacionados e involucrados con alguno de estos temas. Para eso tenemos en el estudio expertos en el tema, como son la doctora Claudia Murillo, quien es la jefa del Departamento de Estrabismo del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, la doctora Alejandra Aguilar y la doctora Jessica Vargas, quienes son médicos adscritos al Departamento de Estrabismo de la misma institución. Les recordamos que estarán apareciendo en la pantalla las líneas de contacto y los teléfonos donde nos podrán contactar para podernos hacer sus preguntas y trataremos de resolverlas a la brevedad. Bueno, pues vamos a empezar. Bienvenidas. Gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quisiera empezar a preguntarte, Jessy, ¿qué hacer cuando tenemos un niño? ¿Cuándo es la edad ideal para llevar al niño al oftalmólogo? Bueno, la Ley General de Salud, aproximadamente desde el 2003, establece que un niño debe de ir a su primera revisión visual alrededor de los 4 meses de edad. ¿Por qué esta edad? Porque si hay alteraciones congénitas o hay alteraciones hereditarias que repercutan en un pronóstico visual, es muy importante detectarlas de forma temprana. Sabemos, sin embargo, que a veces los servicios, el acceso a los servicios de salud es un poco difícil y muchos niños llegan tarde. Yo creo que lo ideal, si no se pudiera a los 4 meses, lo ideal sería que por lo menos al primer año de edad, así como llevamos a los niños al pediatra, en el primer año de edad, el niño debería estar yendo a su primera revisión visual, tuviera o no sintomatologías, eso es bien importante. Fíjense, amigos, que y durante toda esta serie hemos estado hablando de la importancia de ir periódicamente a una valoración con el oftalmólogo en lugares o instituciones certificados, que eso es bien importante, y con médicos que tengan experiencia en esto. Porque es difícil imaginarnos, Clau, que un niño pueda tener enfermedades en los ojos. ¿Les podrías platicar a nuestros amigos cuáles son las enfermedades más comunes que pueden existir en los niños a nivel visual? Lo más común son los errores de refracción que tú dijiste o ametropías que hablaste al principio, ¿no? Todos hemos oído hablar de miopía, hipermetropía o astigmatismo, que serían las ametropías más comunes, ¿no?
Se pueden detectar desde edades muy tempranas y podemos usar lentes en el momento que el niño lo requiera, ¿sí? Pero podemos también tener enfermedades como el ojo flojo, que muchos niños tienen ambliopía, que es el nombre correcto, y no se detecta si no revisamos a los niños tempranamente, ¿no? Una de las causas que dicen los papás es que es muy pequeño, no van a saber cuánto ve el niño, ¿no? Hay formas de explorar la agudeza visual en niños preverbales, ¿no? Entonces habría que llevarlos tempranamente. Otras son infecciones en los ojos, conjuntivitis, y otras alteraciones podrían ser alteraciones como caída del párpado o algunas otras que pueden poner en peligro el desarrollo de la visión, ¿no? Por eso es importante llevar a los niños tempranamente, ¿no? Pero entonces serían errores de refracción, conjuntivitis, ptosis y alteraciones de otro tipo, podrían ser probablemente tumores o algunas otras más graves, ¿no? Como ven, otra vez, una gran cantidad de enfermedades o patologías que pueden presentarse en los niños a temprana edad a nivel ocular, y que solo un experto como ustedes puede detectar, siempre y cuando lo lleven al niño a valorar. Y aquí el tiempo es oro. Ale, ¿cuáles crees que deban ser los síntomas que obliguen a que un niño sea revisado de forma más estrecha o que tengamos que ponerle más atención al niño? Claro, como siempre, para nosotros es muy importante los antecedentes, tanto perinatales, es decir, desde que se gestó el niño con la madre, antecedentes inclusive de la madre, o algunos antecedentes importantes que hayan afectado el parto o la cesárea. Si existen estos antecedentes, pues es muy importante poner foco en este asunto. Y si ya hay algún daño en niños, por ejemplo, con síndrome de Down, con retraso psicomotor o parálisis cerebral infantil, estos niños, hasta el 50% o 70% de estos niños van a tener alguna alteración ocular. Entonces es muy importante que, si ya sabemos y ya se hizo el diagnóstico, llevarlos a la revisión oftalmológica con el pediatra a la edad que se detecte. Faltaría prematurez, ¿no? La prematurez es uno de los datos más importantes. De hecho, los niños no deberían salir del hospital si tuvieron algún tiempo, un mes, mes y medio, estuvieron con oxígeno, deben ser revisados, ¿no? Sí, los niños que estuvieron en incubadora, ¿no? Así es. ¿Les podrías platicar un poquito a nuestros amigos qué es lo que pasa en esos niños? Bueno, el problema de la prematurez es que la retina no se ha terminado de desarrollar. La retina es la capa que nos permite ver de alguna manera, y eso hace que se produzcan alteraciones, ¿no? Desde no desarrollar visión adecuadamente, desprendimiento de retina, por supuesto puede tener alteraciones visuales que repercutan en el desarrollo final del niño, ¿no? Entonces existe ya el protocolo de estudio de los niños desde los primer mes de edad, ¿no? Y hay niños que requieren fotocoagulación en forma muy temprana, ¿no? Entonces es indispensable que los niños prematuros menores de 1700 gramos que hayan nacido y que hayan usado oxígeno tengan que ser revisados por un oftalmólogo en forma muy, muy temprana, ¿no? Y es una falta de oxigenación a nivel de la capa más sensible del ojo, que es la retina. Y nuevamente insistimos, amigos, en la importancia de que todos estos niños sean valorados por un especialista. Hay muchos cerca de ustedes, y una consulta oftalmológica en etapas tempranas puede cambiarle el pronóstico a estos niños. Yo quisiera ahondar un poquito, Jessy, a ver si nos puedes platicar qué opciones tienen ustedes, que son expertos en manejar niños, para evaluar la agudeza visual en un niño muy chiquito. Ya Claudia nos platicaba, y es un tema de consulta bien frecuente y preguntas de los papás, ¿cómo le pueden hacer para revisar que un niño vea? ¿Qué trucos tenemos? ¿Qué opciones tiene? Yo primero lo que quisiera ahondar es que muchos padres deben de tener la sospecha de por qué no ve bien el niño, ¿no? A veces los niños pueden tener defectos refractivos de instalación muy temprana y no nos damos cuenta hasta que ya están en la escuela y que empiezan con bajo rendimiento escolar y este tipo de cosas. Entonces, primero yo creo que el dato de sospecha, sobre todo en niños muy chiquitos, preverbales, que todavía no van a la escuela, sería que se tropiezan frecuentemente o que se acercan mucho las cosas, ¿no? Eso sería un dato importante. Ya en niños más grandes que van a la escuela, lo principal serían dolores de cabeza frecuentes, que se tallen los ojos frecuentemente, que tengan ojo rojo, que se estén distrayendo en la escuela, un bajo rendimiento escolar y demás. Eso sería un dato de sospecha. Como lo dijo Claudia, nosotros tenemos la facilidad y la capacidad de tomar visión desde edades muy tempranas. Utilizamos pruebas especiales, sobre todo en bebés, en donde mostramos cartillas con patrones de fijación, en donde mostramos cartillas y el niño dirige su mirada a donde le llama la atención, ¿no? Esto lo traducimos, ya tenemos un sistema
una sistematización para ver exactamente si lo que está viendo ese niño está relacionado a esa edad o está un poco retrasado y tendríamos que poner atención en ello. Ya cuando son niños un poco más grandes que identifican figuras básicas como casas, pelotas, gatos, perros, podemos tomar visión con cartillas para niños que tienen este tipo de dibujos que también pueden ser de lejos o de cerca. Y cuando son niños un poquito más grandes ya podemos usar cartillas con letras en donde no necesitamos, y esto es bien importante que el público lo sepa, no necesitamos que un niño sepa hablar o sepa identificar la letra, sino que la vea. Entonces se le da una cartilla en donde por imitación nos va señalando las letras que nosotros vamos señalando, y de esta forma podemos ver la visión de un niño, ¿no? Ya en niños mucho más grandes o en adultos, pues lo que usamos es la cartilla de Snellen, que es la cartilla de letras, en donde pedimos al paciente que lea letra por letra. Entonces sí tenemos opciones para saber exactamente cuál es la visión exacta de un niño, la visión real de un niño, y si está relacionado a su edad o tenemos que intervenir de manera pronta. Qué importante es esto, porque nuevamente yo insisto que a un niño que se le atiende a tiempo, pues le podemos cambiar el futuro. Claro. La capacidad visual que pueda llegar a tener en la edad adulta, pues depende mucho del desarrollo visual que genera durante la infancia. Y esto pues lo podemos lograr cuando la gente va tempranamente y lleva a sus pacientes, a sus hijos, a centros especializados con gente que tiene el entrenamiento para poder realizar este tipo de pruebas y no en cualquier lugar, que es parte de lo que insistimos mucho, ¿no? Y otro de los temas, Ale, que es bien común que los papás nos digan, es que mi hijo está muy chiquito para usar lentes. Y es bien frecuente. Y luego los papás son los primeros que se resisten a que les adaptemos nosotros como oftalmólogos los lentes. ¿Hay alguna edad ideal para que el paciente, para que un niño empiece a usar lentes? Pues realmente no hay una edad, no es una edad ideal. Cuando se detecta el defecto refractivo es cuando se debe de utilizar los lentes. Hay, como decía la doctora Jessie, hay niños que desde preverbales o bebés podemos saber qué graduación tiene, y si esta graduación sobrepasa lo que normalmente nosotros vemos como normalidad, entonces mandamos lentes. Entonces tenemos bebés chiquitos de 6, 10 meses usando lentes, hasta pues ya niños escolares y ya verbales. Lo más importante es que el armazón sea el adecuado para el niño, porque hay veces que llegan niños de 2, 3 años con armazones de un niño de 7 años o niños de 7 años con armazones de adultos, lo cual les quedan muy grandes o muy chicos, y entonces eso hace que el niño no se adapte a los lentes precisamente por eso. Entonces es muy importante elegir el armazón adecuado para que se puedan adaptar, y una vez utilizando los lentes, pues es importante que se utilicen todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Es muy importante la familia es básica, los papás son básicos para que el niño se adapte. Porque si el papá se rehúsa a que su hijo utilice lentes o no le gusta que use lentes, el niño evidentemente no se va a adaptar a ellos. Entonces es muy importante la cooperación de toda la familia, elegir muy bien el armazón y en cuanto se detecta el efecto refractivo, corregirse. Qué importante esto que dices, porque el apoyo familiar es básico, y el adaptarle los lentes y que el niño a los 8, 9 meses empiece a tener desarrollo visual es un entrenamiento que los niños van generando para el futuro, y sin duda esto les puede cambiar la vida, ¿no? Rapidísimo, Clau. ¿Hay alguna prueba que tú haces en el consultorio y que todos los oftalmólogos tenemos que hacer en los niños para poder saber cuál es la capacidad visual, cuál es el error refractivo? La toma de agudeza visual sería la más importante. Hay una prueba que deberían hacer desde los pediatras, ¿no? Que es muy importante, que es el reflejo rojo, ¿no? Saber que el niño está fijando y que tiene de alguna manera la parte del reflejo en forma adecuada. Más adelante hablaremos probablemente de eso, ¿no? Pero lo que tienes que ver siempre de un niño es el reflejo rojo y después su capacidad de visión. Y la capacidad de visión la ves a través de las cartillas que dijo ella, a través de la fijación. Niño que no habla, un bebé, le pones una luz y luego tiene que fijarla, ¿no? Entonces es una forma muy fácil de saber si tiene fijación central o no, y eso va a desarrollar una visión adecuada, ¿no? No hay pruebas mágicas. A veces en un niño usas una prueba y en otro niño usas otra. O si ves que el niño puede caminar o puede agarrar objetos pequeños. Los niños a veces no cooperan, pero si les pones un muñequito chiquito, el niño va y lo agarra, ¿no? Entonces, la cosa es jugar con el niño para saber cuánto ver y cuál es su capacidad. Y esto sin duda se vuelve un poco más fácil
en gente experta como ustedes, que son oftalmopediatras, que se dedican a ver alteraciones oftalmológicas a nivel de niños, de la infancia. Y para entender un poquito mejor qué son las ametropías, me gustaría invitarlos a ver este video con la doctora Lucrecia Berganza, también adscrita al Departamento de Estrabismo del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valencia. Las ametropías son defectos en las graduaciones de los pacientes. Nosotros nos dedicamos a ver a pacientes pediátricos en la oftalmología pediátrica hasta los 10, de 0 a los 18 años. Es importante detectarlo, aunque sean niños sanos, porque muchas veces hay errores que no son detectados y que son muy importantes para el desarrollo visual de los pacientes. Así que bueno, todo empieza tomando la agudeza visual y posteriormente se hace algo que se llama refracción, que es cuando se sacan las graduaciones. No es necesario que el niño sea verbal, puede ser un niño muy pequeño y de todas maneras se puede saber. Y así, bueno, detectarlas, tratarlas, enviar los lentes y si hay alguna deficiencia visual, pues corregirla a tiempo. Es otro caso cuando se presentan los pacientes que además de tener defectos de la graduación, tienen estrabismo, que es la desviación de los ojos, la pérdida del paralelismo de los ejes visuales. Y eso, bueno, también mientras más temprano se trate, pues es mejor. Nosotros somos un departamento que vemos desde pacientes muy, muy pequeños hasta pacientes adultos, pacientes mayores. El estrabismo, pues, se puede tratar a cualquier edad y es una subespecialidad dentro de la oftalmología. Bueno, el estrabismo, además de ser una deformación cosmética que impacta la vida de los pacientes, además tiene implicaciones respecto a la cantidad de lo que ven los pacientes y la calidad de la visión. El estrabismo puede afectar la tercera dimensión, la percepción de la tercera dimensión de los pacientes y puede hacer que uno o los dos ojos no vean bien. Eso se llama ambliopía y también es importante detectar porque, pues, el desarrollo psicomotor de los niños, sobre todo, pues el 80% entra por información a través de la vía visual. Bueno, el estrabismo en los adultos también tiene un diagnóstico y tiene tratamiento. No importa la edad que tenga el paciente, podemos tener estrabismo a cualquier edad y en cualquier momento de la vida. Es muy importante individualizar cada caso y actualmente, bueno, podemos ofrecer tratamiento y en general los pacientes mejoran. Bien, amigos, regresamos y esperamos que ese video en donde explicamos las causas más frecuentes de mala visión que puede tener cualquier persona haya quedado resuelto y claro con la explicación de la doctora Berganza. Y regresando con nuestras expertas, estamos hablando de ametropías y estrabismos. Y uno de los temas más comunes, y es una causa de consulta bien frecuente, Claudia, es la ambliopía, el ojo flojo. ¿Les puedes platicar un poquito a nuestros amigos qué es cuando hablamos del ojo flojo? Claro que sí, José. La ambliopía, de alguna manera, el nombre lo dice muy claro, ¿no? La expresión popular, ¿no? El ojo flojo. Son niños que de alguna manera no desarrollan la capacidad visual que deberían por alguna causa, ¿no? El estrabismo es uno de ellos, el que el ojo esté desviado. Pero yo creo que también la falta de lentes, el no usar lentes, hace que el niño desarrolle todas las capacidades que podría tener, ¿no? Hay otras, como sería la catarata, como la caída del párpado, la atosis del párpado también podría causarla, ¿sí? Pero yo creo que las más difíciles de detectar, sin lugar a dudas, es el estrabismo y la parte de falta de lentes, ¿no? Todas ellas, el problema de la ambliopía es que si yo no trato al niño en forma temprana, no hay manera de revertir esto, ¿no? Si yo quiero ponerle al niño los lentes a los 20, a los 17 años, ya no va a haber manera de que desarrolle toda esa capacidad que podría haberlo hecho en forma temprana, ¿no? Por eso lo que dijo hace rato Alejandra de usar el lente si es necesario a los 10 meses de edad, pues eso es importante, ¿no? Y yo creo que una de las causas más comunes es la anisometropía, que no hemos hablado de eso, ¿no? Que es la diferencia de graduación de un ojo y otro. Si yo tengo un ojo que no tiene nada de graduación y el otro que tiene 3-4 dioptrías de graduación, el ojo que está viendo bien, de alguna manera desarrolla toda su capacidad, pero el otro ojo empieza a suprimir la imagen, ¿no? El suprimir la imagen es porque el cerebro no está acostumbrado a ver una imagen muy clara y una borrosa, ¿no? Y entonces el cerebro decide quitar la visión borrosa y se queda con un solo ojo de alguna manera trabajando, ¿no? Y entonces ese es el gran problema, que no se detecta a tiempo, ¿no? A veces los niños jugando es que se dan cuenta, ¿no? Y los papás a veces ni caso les hacen, ¿no? Por eso sería importante revisarlos en forma temprana, ¿no? De hecho, actualmente ya en muchas escuelas a los niños antes de entrar a primaria o a entrar a preescolar se les manda al oftalmólogo para una revisión y tratar de evitar este tipo de casos, ¿no?
tipos de mal desarrollo visual por una falta de atención. Sí, yo creo que todas esas campañas en las escuelas son muy buenas, porque se hablaba de un niño que no aprendía, pues ¿cómo iba a aprender si no veía? No alcanzan a ver el pizarrón. Y esto es bien importante. Un ojo funciona bien y el otro, el cerebro se le empieza a olvidar. Es un ojo sano que necesita lentes, necesita más graduación. Y el problema es que lo empieza a bloquear y no desarrollan algo que se llama la visión tridimensional, la visión en tercera dimensión, y si no la desarrollan, los va a limitar muchas cosas. No van a poder ser pilotos, no van a poder ser oftalmólogos, van a perder muchas capacidades. Y eso solo se puede detectar con una exploración temprana, con gente experta que sepa de lo que está hablando. Y hablamos, yo quisiera agregar un poquito, Clau. Esos pacientes los parchamos de repente. Esa es la parte. Además del lente, porque sí es importante ponerle el lente, es si ya tengo una diferencia de visión, necesito que el ojo que va atrasado llegue a tener lo mismo que tiene el otro, ¿no? Y una de ellas, las formas es tapándolos, parchándoles el ojo. Actualmente ya no se hace como se hacía anteriormente, que se parchaban todo el día los niños. Actualmente usamos esquemas de parche de 6 horas al día. Sí, y lo que sí es importante es mantenerlo durante mucho mucho tiempo, ¿no? A lo mejor 3-4 años el niño va a tener que estar parchando, o sea, a veces más tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que a veces las familias cuesta trabajo, ¿no? El niño rechaza el parche, pero una vez que el niño empieza a mejorar su visión, al niño ya no le cuesta trabajo andar con el parche. Son los papás los que a veces hacen más difícil. Sí, es la importancia de una buena plática con comunicación con los padres, ¿no? Y Ale, hablamos de estrabismo, pero estrabismos son muchos. ¿Nos puedes hablar cuáles son los tipos de estrabismos que hay? Claro. Primero, pues bueno, definir que el estrabismo se trata de una mala alineación en los ojos. No hay paralelismo en los ojos, entonces uno de los ojos se puede desviar. ¿Hacia dónde? Pueden ser diferentes, ¿no? Hacia adentro, hacia afuera, inclusive puede ser hacia arriba o hacia abajo, dependiendo el músculo o la parte que esté afectada del ojo. El más frecuente de los estrabismos que nosotros vemos es las desviaciones hacia adentro, que nosotros le conocemos como endotropia. Entonces el ojo se desvía hacia la parte nasal del ojo o hacia adentro, y este puede presentarse desde niños pequeñitos, o sea, desde el congénito hasta hay niños que a los 2 años, 3 años pueden presentar desviaciones oculares, que pueden ser diferentes causas. Hay desviaciones también hacia afuera, que han sido como más comunes ahorita, de manera intermitente, es decir, puede ser que el niño esté perfectamente con sus ojos alineados y de repente noten que el ojo se desvía hacia afuera, pues, o pueden ser ya de manera constante. Entonces, hay diferentes tipos de estrabismo, hay que diagnosticar porque se trata de manera diferente y la causa puede ser de manera diferente. Yo creo que otra vez aquí lo importante de que los papás estén pendientes de los niños, ¿no? Los datos que Jessy comentaba de si el niño se cae, si se tropieza, si empieza a desviar los ojos. Y creo que aquí un punto bien importante es las fotos. ¿Cómo salen los niños en las fotos? Que ese puede ser un punto clave para los papás, para saber que su hijo está desviando en alguna de las diferentes posiciones. Como puedes decir, no siempre es para adentro, que es lo que la gente cree comúnmente. Pueden ser arriba, abajo, a los lados, oblicuos, cosas raras que a ustedes les toca ver y manejar. De hecho, yo quisiera ahondar también, completando lo que dijo Ale, es que cuando un padre detecta que algo no va bien con los ojos de su hijo, hay que llevarlo tan pronto al oftalmólogo como se dé cuenta, vamos, no hay que dejar esperar. Y sí hay que recalcarle mucho al público que, por ejemplo, es normal cuando todavía son bebés, por lo menos por abajo de los 4 meses de edad, que los bebés tengan desviaciones de los ojos. Y entonces a veces los papás como que se espantan. Un niño sano, y hablando sano, es un niño que tuvo un parto normal, o fue obtenido por cesárea normal, buen peso, se está desarrollando bien. Es normal que en los primeros 4 meses de vida tengamos estas pequeñas desviaciones intermitentes. Claro, si estas se hacen más frecuentes o pasan de los 4 o 5 meses y se siguen presentando, alerta, hay que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? La otra es cuando son niños que, como hablábamos al inicio, tienen algún problema para nacer, o son niños prematuros, o tienen alguna alteración neurológica. Ellos, independientemente de la edad, tan pronto se presenten alteraciones, tan pronto los padres vean que algo no va bien, hay que llevarlo al oftalmólogo, ¿no? Porque evidentemente, entre más temprano diagnostiquemos, seguramente el pronóstico visual de ese chico va a ser mucho mejor.
Sí, y estamos hablando de músculos. Claro. Pero pueden ser cosas más graves, ¿no? Y, y la única forma de saber realmente qué es lo que está pasando con el ojo y por qué el niño no está fijando o por qué se cae, es con una exploración completa hecha por un oftalmólogo que tenga entrenamiento y que tenga las armas y el equipo adecuado en una institución adecuada para poder llevar a cabo estas exploraciones. Y Jessy, ya diagnosticaste al niño con estrabismo. ¿Cuándo lo tratas? Bueno, esto es tan pronto se detecte, ¿no? Hablando sobre aunque todo de... Aunque tenga 8 meses, 10 meses. No importa tenga 8 meses, no importa tenga 4, no importa tenga 5 años. Cuando se detecta, se tiene que atender, ¿no? Ya nosotros cuando nos llega, ya hablamos, indagamos un poco de situaciones perinatales o cuestiones que nos podrían sospechar a un determinado tipo de desviaciones. Como dijo Ale, las principales desviaciones son las desviaciones de los ojos hacia adentro. Esas depende mucho el tipo. En general, para el público sería darles 3 tipos de desviaciones. Aquellas que se instalan muy temprano, que son las llamadas congénitas, que les llamamos congénitas porque se instalan muy temprano en la vida, no porque el niño nazca con desviación. Sí hay estrabismos en donde se manifiestan de forma 100% congénita, donde el niño nace con estrabismo, que son los menos, y otros que son las desviaciones de los ojos hacia adentro, que se instalan muy rápido en la vida, ¿no? En los primeros 6 meses empiezan con desviaciones. Entonces, estos niños generalmente los tratamos con toxina botulínica, que es un tratamiento menos invasivo que una cirugía, y algunos otros son derivados a cirugía. Existe otro tipo de desviación de los ojos hacia adentro que se manifiesta ya en niños un poco mayores, alrededor de los 2-3 años, que característicamente los padres refieren está bien, y cuando empieza a ver algo que le llama mucho la atención, empieza a desviar los ojos hacia adentro, pero después está con los ojos derechos. Bueno, esos generalmente están asociados a errores refractivos, esencialmente hipermetropía, y esos generalmente, una vez corregido el error refractivo, se alinean los ojos. Y habría un tercero, que es una mezcla de una parte congénita y una parte de lentes, donde se manifiestan más o menos igual, 3-4 años de edad, y en donde el tratamiento será mixto, ¿no? Por una parte, seguramente los lentes, ver cuánto corrige con el lente, y lo que no está corrigiendo con el lente, dependiendo del monto de la desviación, podremos operar o podremos poner toxina botulínica. Y entonces, como pueden ver, amigos, la piedra angular es otra vez valorar la graduación, si tiene algún error refractivo, y una exploración completa. Eso no hay duda. Y yo nomás quisiera recalcar, hay una prueba que no hemos hablado y que es importantísima que hagamos en los niños, que es dilatarles la pupila. Para ¿cómo lo hacen? ¿Qué recomiendan ustedes para...? La primera parte es la parte de hacer una cicloplegia, se llama, que es poner una gota que va a evitar que el niño esté enfocando, ¿no? O afocando, como lo quieran decir, ¿sí? Y ahí podemos sacar la graduación exacta. Y es una gota que dilata la pupila, ¿sí? Hay formas de hacerlo. Hay algunas veces en los bebés usamos una gota que se usa 3 días y en otras se usa en el consultorio, ¿no? Lo importante es siempre hacerlo bajo supervisión médica porque pueden tener ciertos efectos secundarios, y una vez que le ponemos la gota, revisamos la graduación y revisamos la retina, ¿no? La parte interna del ojo, ¿sí? Que es muy importante. Entonces, es importantísimo esta prueba. Y que es otro problema con los papás, le van a dilatar la pupila a mi bebé, está bien chiquito. Es indispensable hacerlo, es la única forma de saber realmente la graduación que va a tener, porque rompemos ese mecanismo de acomodación que es tan fuerte en los niños. Ale, el estrabismo, ¿se puede prevenir? Realmente no es un problema que se ocasione porque hubo alguna causa específica. Simplemente el estrabismo es una alteración que si bien se manifiesta en los ojos, porque los músculos del ojo no están balanceados, realmente el fondo del estrabismo es en el cerebro intracerebral. Entonces, si durante la gestación o durante el momento en que se formó el bebé hubo algo que hizo que no se formaran bien esas conexiones, pues puede aparecer el estrabismo. Pero realmente no podemos predecir qué niño puede nacer o no con estrabismo. Lo importante es que si se diagnostica y si detecta, pues tratarlo en forma temprana. Bueno, la verdad, amigos, como pueden ver, este es un tema que da para mucho tiempo. Desafortunadamente se nos está yendo volando y tenemos que ir a una pausa, pero en un momento regresamos con ustedes y seguimos hablando con nuestros expertos de ametropías y estrabismo.
regresamos con ustedes, amigos, y como pudieron ver en la cápsula que presenta la doctora Berganza, el estrabismo no es exclusivamente de niños. También podemos tener estrabismos en adultos. Y me gustaría, Clau, que nos platicaras qué le puede pasar a un ojo de un adulto para que se desvíe. El estrabismo en adultos es una urgencia, yo diría, porque muchas veces la causa puede ser grave, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el paciente empieza a presentar generalmente visión doble, diplopia es el término adecuado, ¿sí? Y entonces es una de las causas por las que se asusta, ¿no? Además de la desviación del ojo. En los adultos, el estrabismo más común son lo que se llama estrabismos paralíticos. Esto es, hay un músculo que no está funcionando porque no le llega la información correcta del cerebro, ¿sí? Causa común sería, por ejemplo, en nuestro país, desgraciadamente, la diabetes mellitus, ¿no? Que es una de las causas más comunes. Pero también puede ser, en los jóvenes, un accidente automovilístico, tienen un golpe fuerte en la cabeza y quedan con estrabismo, ¿no? Con una alteración. O puede ser de origen desconocido, ¿sí? Y lo que puede tener el paciente puede ser algo que se llama esclerosis múltiple, por ejemplo, o puede tener una tumoración intracraneal, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un paciente que tiene diplopia, sí debo tomar todas las precauciones, revisar completo, hacer un diagnóstico fino de qué tipo de estrabismo tiene, ¿sí? Y una vez que sepa el tipo de estrabismo, tomar las precauciones adecuadas, ¿no? Tomar imagen del cerebro, mandarlo con un neurólogo o hacer las interconsultas que yo crea convenientes para tener la certeza de que eso no está provocando o no está siendo provocado por algo que ponga en peligro la vida del paciente, ¿no? Una vez que ya vi que no pone en peligro la vida, entonces ya podré tratar al paciente con toxina botulínica otra vez, con un lente que tiene un prisma, que es un lente especial para evitar la visión doble, o bien esperar a que se quite el estrabismo, que en algunas pacientes sucede, o en forma muy tardía, cirugía, ¿no? Entonces, el estrabismo en cualquier paciente que provoque diplopia es una urgencia y hay que revisarlos en forma muy concienzuda. Sí, esto involucra una evaluación completa, hacer estudios desde el punto de vista oftalmológico, pero con mucha frecuencia un abordaje multidisciplinario. Tenemos que apoyarnos con neurólogos, ¿no? Por el riesgo de que haya algún problema mucho más arriba a nivel cerebral, de infartos, de tumores. Claro. Y bueno, pues aquí las expertas son las que pueden orientarnos a identificar este tipo de alteraciones. Y sin duda una de las peores cosas que nos pueden pasar o que le puede pasar a un ser humano es ver doble, Ale. Y lo vemos en los adultos cuando hablamos de un estrabismo paralítico por un golpe, un tumor, los procesos metabólicos como la hipertensión o la diabetes. Pero en los niños puede haber visión doble. Sí, no es lo común, pero sí puede haber. Generalmente, cuando el estrabismo es congénito o cuando eran muy pequeños, lo que decía Clau al principio, el cerebro va a suprimir la imagen del ojo que está desviado en este caso. ¿Por qué? Porque el ojo no es capaz de juntar dos imágenes al mismo tiempo y entonces el cerebro de los niños es muy lábil, muy flexible y entonces suprime esa imagen. Sin embargo, cuando existe un estrabismo en niños agudo o de reciente inicio, el cerebro no le da tiempo de suprimir la imagen y entonces lo que va a ocurrir es que va a empezar a ver doble. Entonces, en los niños, pues es muy común que los papás nos refieran que de repente el niño diga, ay, veo dos mamás o dos hermanitos. A veces los papás, pues, creen que pueda llegar a ser un juego o que pueda llegar a ser, pero sin embargo, si algún niño lo refiere, hay que creerles, porque pueden ser desviaciones muy pequeñas que el papá no lo note, pero que ya le esté causando visión doble o desviaciones muy grandes que cause la visión doble. En este caso es urgente llevar al niño al oftalmólogo pediatra o al especialista en estrabismo. ¿Por qué? Porque pueden ser cosas muy pasajeras, como por ejemplo puede coincidir con alguna vacuna que les hayan puesto a los niños en ese momento. Puede ser que a lo mejor solamente haya periodos en que esté desviado y puede ser que necesite lentes y que por eso empiece a desviar el niño. Pero es a veces muy grave, que puede llegar a ser algún tumor que necesitamos diagnosticar. Entonces sí es muy importante llevar al oftalmólogo en cuanto el niño refiera visión doble. Sí, otra vez la importancia de la detección temprana y manejo temprano. Algo que yo no sé desde hace cuánto tiempo, pero ahora está muy de boga, es el uso de terapias visuales. ¿Qué le puede decir a nuestros amigos, Jessy, sobre esas nuevas terapias, claro, visuales que hay? Sí, como tú bien dices, es algo que ha estado muy en boga y tal parece en algunas ocasiones que la terapia visual le llega a los padres y es como sustituto de
un oftalmólogo sustituto de un especialista en estrabismo, sustituto de algún médico, ¿no? Entonces, más bien las terapias visuales yo creo que se deben tomar con cierta cautela. No están proscritas, pero más generalmente sirven como apoyo a algo, apoyo a un tratamiento que nosotros vamos a dar. A veces, por ejemplo, cuando tenemos niños que no es tan frecuente que tengan desviaciones de cerca, que tengan problemas para leer y demás, se les mandan estos ejercicios para que de alguna manera traten de fijar sus ojos al frente en visión cercana, que es donde yo creo que más podríamos utilizarlo. A veces lo podemos usar como algún tipo de complemento después de un tratamiento quirúrgico, pero sí, yo creo que lo que sí debemos recalcar es que no sustituye de ninguna manera a un tratamiento por un especialista en oftalmología o en estrabismo. Puede ser un apoyo, pero no sustituye el tratamiento que nosotros tengamos que darle. Eso es bien importante que la gente lo tenga en mente, ¿no? Es importantísimo, porque no nos peleamos con eso, no le hacen daño, pero es como el que los papás que llevan al niño con el homeópata porque no quieren darle medicina, nomás que no dejen de llevarlo al pediatra cada año, ¿no? A su revisión. Se presta un poco a la charlatanería, ¿no? El gran problema es ese, ¿no? Que hay niños que alguien que no es especialista en oftalmología, que probablemente son psicólogos, probablemente son optometristas, digan que va con la pura terapia va el niño a enderezar los ojos o va a ver bien, ¿no? El lente y el manejo quirúrgico con toxina botulínica muchas veces son necesarios y no se van a sustituir con terapia visual, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es ir con gente que realmente sea certificada y profesional, ¿no? Sí, eso es bien, bien importante. Porque además, y es algo que yo le digo mucho a mis pacientes, ¿cuántas veces movemos los ojos al día? En estos 5 segundos que estamos, yo ya te volteé a ver a ti, yo ya volteé a ver, todo el tiempo estamos volteando a ver los ojos. El hacer ejercicios para la movilidad ocular, para mí es contradictorio y se presta mucho a esos charlatanerías, porque además son terapias caras, o sea, son gastos adicionales en las familias que se los dan por 2 o 3 años y que yo estoy seguro que ese niño iba a mejorar solito en cuanto madurara, porque al final mucho de esto depende de la madurez, ¿no? Ale, ¿y qué tipos de lentes hay? Ya hablamos de las terapias visuales. Cuando ponemos lentes, ¿cuáles son los tipos más frecuentes que usamos con nuestros pacientes? Sí, hay diferentes tipos de errores refractivos, que es como nosotros le llamamos, o de graduación. El más común o la gente que de más habla es la miopía, ¿no? Que es cuando normalmente el niño nos va a referir que ve mal de lejos, ¿no? El clásico niño que no copia bien la tarea, ¿no? Y que la mamá pues ya lo regañó porque no copió bien la tarea, pero puede ser porque no está viendo bien de lejos. Puede ser que ese niño tenga miopía. Existe otro tipo de error refractivo como el astigmatismo. Generalmente lo que va a ocasionar es que a lo mejor el niño confunda unas letras con otras. Cuando nosotros hacemos la exploración es común que el niño confunda, por ejemplo, la C con la S o la D con la O, ¿no? Porque no puede definir bien la forma de la letra. Entonces puede presentar un problema de astigmatismo, o existe la hipermetropía, que es generalmente nos provoca visión sobre todo cercana, pero pues también lejana. Pueden combinarse la miopía con el astigmatismo o la hipermetropía con el astigmatismo, y entonces cada una de ellas se va a tratar con lentes diferentes. También por eso la importancia pues de llevarlos a alguien que esté certificado y que sepa lo que estamos haciendo, porque hay niños que pueden llegar a tener hipermetropía y traen sus lentes, cuando los revisamos, los lentes traen miopía en vez de hipermetropía. Entonces también por eso es muy importante hacer la revisión con gente que sepa. Y dentro de esto, nuevamente lo que insistimos y ya platicamos, en los niños chiquitos hay que dilatarles la pupila. Es la única forma de tratar, de poder corroborar realmente cuál es la graduación. Entonces, papás, aunque sientan que es muy agresivo, dejen que el oftalmólogo, que el experto le dilate la pupila y que haga la revisión completa. Ahí nada más agregar también el uso del lente de contacto, ¿no? En algunos niños. Hablamos hace rato del armazón adecuado, pero hay niños que tienen tanta graduación o tanta diferencia de graduación entre un ojo y otro que a veces es necesario usar lente de contacto.
y la edad no es un impedimento para hacerlo. Hay niños que se operan de catarata en forma muy temprana y se tiene que poner al año, año y medio de edad, lente de contacto, y es saber usarlos y cambiarlos en forma correcta. Y los papás tienen que aprender a ayudarle al niño, y otra vez es la comunicación con el papá, y que los papás estén dispuestos a ayudar y que entiendan la importancia de la detección temprana. Y la verdad es que este tema da para muchísimo, pero hay otro tema que es bien común y que seguramente les preguntan a ustedes todo el tiempo: ¿qué tan dañino puede ser para una persona, para un niño, el uso constante de la computadora y las tabletas y los teléfonos? ¿Qué le podrían decir a la gente, a nuestros amigos? Bueno, pues generalmente este tipo, sí es cierto, yo creo que en los últimos 5 años esto ha sido un boom, y no es raro que veamos incluso bebés, mamás que le dan a los bebés el celular o la tableta para que se distraiga y demás. Realmente no es que estén proscritos, pero sí hay que usarlos con cierta cautela. En general, lo que ocasiona el uso de este de algún aparato electrónico de forma muy prolongada es ojo seco, ojo rojo, cansancio visual y demás. Entonces se deben de usar por no tiempos prolongados, a lo mejor yo diría un par de horas con descansos entre horas y horas. Si necesito usar lentes o si el niño necesita usar lentes, pues usar sus lentes y trabajar con la tableta a una distancia 30, 40 centímetros, no a 20, no a 15 centímetros. En computadoras de escritorio, pues tenerlas a una distancia suficiente que podamos trabajar, no tan cerca tampoco. Y algo muy importante es que recientemente salieron ya unas guías de sociedades bien certificadas oftalmológicas, en donde nos hablan incluso ya de cuándo es permisible darle un aparato electrónico de una tableta, un celular a un niño, ¿no? En general, le podríamos decir al público: bebés está proscrito. Un bebé de 1 año, 2 años o 6 meses, 8 meses, no puede estar teniendo un celular o una tableta todo el tiempo, ¿no? Realmente el uso podría ya reservarse a niños escolares, exclusivamente para sus tareas, algún tiempo de juego y demás, pero sí con cierta cautela. Y como ven, amigos, la verdad el tema da para mucho, pero antes de continuar aquí con nuestras expertas en la materia, quisiera invitar a ver un testimonio de la mamá de un paciente que fue operada en el Departamento de Estrabismo del Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, para que vean la experiencia que vivieron ellos. Empezó con a juntarse mucho los ojitos y veía algún lado y notaba que no miraba fijamente y se le desviaba un ojito. Entonces así nos dimos cuenta que traía un poco un problema y nos dimos cuenta que era el estrabismo. Lo llevamos al pediatra y ya nos dijo que tenía un problema de estrabismo. Entonces ya cuando nos dijo eso, inmediatamente venimos aquí al Instituto de Oftalmología y ya le dieron secuencia al niño. Tiene tratamientos con lentes. Me dicen que no es operación porque los lentes le corrigen la vista. Entonces, ese tipo de estrabismo el que el niño tiene no se opera. Entonces, ya es de por vida traer los ojitos, los lentes, y ya jamás se opera. Me dice la doctora que es de por vida porque ese tipo de estrabismo no se opera. Entonces, si se los quita el niño, vuelve igual al retraso, de no hay mejoría. Entonces ya con los lentes ya se ve la mejoría día con día, pero es para siempre. Yo lo veo muy bien con los lentes. Él ya ve, o sea, no los deja. De por sí, si sale de bañarse, mamá, los lentes, él mismo los busca. Bien, ha sido un trato muy amable y ven al niño muy seguido, lo citan, cita sus secuentes y yo lo veo. Estoy muy contenta aquí en el instituto por el trato de los médicos. Como vieron, ese es un testimonio de una paciente, mamá de un paciente operado en el Departamento de Estrabismo, y por lo general eso es lo que podemos ver y lo que podemos ofrecer en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde Valenciana, y le recalcamos la importancia de una detección temprana, una valoración oftalmológica importante, y la importancia de hacerlo en un centro donde hay todas las garantías para poder tratar de manera integral a estos niños. Y yo quisiera regresar un poquito a lo que estábamos hablando sobre el uso y abuso de estos aparatos electrónicos, computadoras, tablets. Y es importante, ya hemos hablado de que los niños se pongan sus lentes, que hagan sus actividades visuales con lentes, pero ¿vale la pena que el niño descanse los lentes, Clau?
La palabra descansar de lente a mí me da risa. La verdad es que los niños descansan usando el lente. El niño, al momento de quitarle el lente, hace más esfuerzo visual, ¿no? Entonces, el que descansa es el papá de ver al niño con el lente, pero no es que el niño descanse, ¿no? Me parece que es importantísimo que dejen al niño usar su lente todo el día, no pasa nada. Eso incluye hacer marometas y todo, ¿no? Hay lentes ahora especiales que de alguna manera permiten al niño hacer cualquier tipo de ejercicio o cualquier tipo de deporte y el lente no le va a pasar nada. Yo ¿no? digo que son como las muletas, ¿no? Para el, se vuelven indispensables y el niño no lo suelta. Y yo siempre digo que 2 horas haciendo lo que sea es mucho. 2 horas de tele, 2 horas manejando, 2 horas corriendo. ¿Le recomiendas a los niños hacer algunas otras actividades? Se ha visto en la parte de actividades físicas, por ejemplo, sabemos que ahora los niños cada vez están más tiempo en las tabletas, como decíamos hace rato, y menos tiempo al aire libre, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en Asia hay una epidemia de miopía, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿sí? Cuando salimos, el enfoque que hacemos, la función del ojo cambia a cuando estoy en un lugar cerrado viendo siempre de cerca, ¿no? Entonces, aparentemente, el no salir a exteriores a jugar y hacer lo que hacíamos de niños nosotros está provocando que ahora haya mucho más miopía, ¿no? Porque no estamos ejercitando el ojo como lo estaríamos haciendo en lugares exteriores, ¿no? Entonces, el niño sano es aquel que hace de todo, ¿no? Cosas adentro y cosas afuera, ¿no? Eso incluye la actividad física indispensable, no solo para los ojos, sino para salud en general, ¿no? Sí, y esto es importante que los pediatras lo conozcan y se lo recomienden a los padres, ¿no? La actividad física, el deporte, una dieta sana, que es algo que hemos estado hablando durante mucho tiempo en este tipo de series, una vida saludable, pues sin duda lleva a niños y a personas más sanas. Uh-huh. Y la verdad es, nos hemos desgastado, Ale, en hablar de ametropías y estrabismos, pero hay otras patologías, otras enfermedades que los niños pueden presentar en los ojos y que las vemos constantemente. Uh-huh. ¿Qué nos puedes hablar de esos ojos rojos, de esas conjuntivitis? Sí, un motivo de consulta muy frecuente es justamente el ojo rojo, ¿no? Y en esta ciudad, pues aún más. Entonces, ¿tú lo traes? Sí, puede ser. Uh-huh. Entonces, puede ser que los niños refieran o que la mamá esté viendo que el ojo esté rojo. Datos, por ejemplo, que el niño se esté tallando constantemente los ojos, o a lo mejor no se talla, solamente está parpadeando todo el tiempo, ¿no? Y eso a lo mejor está tratando de lubricar su ojo, no está dando señales, puede ser que el niño también sienta como cuerpo extraño, sensación de cuerpo extraño. Si es así, pues inmediatamente acudir al oftalmólogo. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una conjuntivitis, y la conjuntivitis no solamente es por alguna bacteria o por... Es muy común que el papá lleve al niño al médico general o al pediatra y entonces estos les recomiendan antibióticos. Y a veces no es por alguna bacteria, no necesitan esto. Lo más común puede ser algo alérgico que puede estar dando problemas. El sistema inmunológico en los niños pues está muy grandecido, es muy grande y entonces cualquier cosa puede darle datos de alergia. Entonces puede ser tanto de algo alérgico, simplemente un ojo seco porque el día está muy contaminado, o sí puede tratarse de alguna infección, ya sea por alguna bacteria o un virus. Por ejemplo, el virus de la gripa, es común que los niños que tienen alguna faringitis o tienen algún proceso gripal puede llegar a contaminarse los ojos. Entonces, por eso es importante no automedicar y llevarlo con el oftalmólogo para que podamos saber la causa de la conjuntivitis y dar el medicamento adecuado. Sí, la gente tiene que entender que el ojo rojo son muchísimos síntomas y la única forma de hacer un diagnóstico preciso y dar el tratamiento adecuado es haciendo una exploración integral. Y Jessy, me gustaría que le insistieras a la gente, porque aquí en nuestro país somos muy dados a la automedicación y todavía ya le nos ponía el ejemplo de cuando lo llevan al médico, pero ¿qué cantidad de gente va a la farmacia? Y sin revisar al niño, le dan sus gotitas, la gran mayoría llevan cortisona. ¿Qué le puedes decir a nuestros amigos? Yo creo que aquí lo más importante es que problema oftalmológico al oftalmólogo. Es muy frecuente esto que tú dices, de que van a la farmacia y el farmacéutico les da
cualquier medicamento, no sabiendo si le va a hacer bien, si le va a hacer mal, si le va a agregar algo, si le va a complicar algo, porque aparte les dan las gotas y no les dicen el tiempo ni nada, y entonces luego tenemos problemas realmente severos oculares que a veces no podemos resolver. Entonces, esto es muy importante. Además, sobre todo, resistencias bacterianas. Estamos ahorita teniendo problemas de resistencias porque cualquier infección que podíamos tratar con un antibiótico de X característica, le lanzamos una bomba, y entonces cuando realmente tenemos infecciones grandes, pues ya no tenemos armamento para tratarlo y se vuelve complicado, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que debemos hacer es, tengo un problema en el ojo, voy al oftalmólogo y el oftalmólogo tendrá que revisarme y me dará el tratamiento adecuado. Sí, hay complicaciones tan serias como dar cortisona en un paciente con herpes. El herpes es una enfermedad viral, una infección viral, que si le damos cortisona, tronamos el ojo, todavía bajamos más la inmunidad del ojo, y los casos de glaucoma que vemos secundarios al uso y abuso de la cortisona. Entonces, amigos, recalcar, no se automediquen y vayan con el oftalmólogo ante cualquier emergencia, y oftalmólogos en todos lados cerca de ustedes, y ante un caso serio, ellos tendrán la necesidad o la obligación de referirlo con expertos. Clau, me gustaría que, y este es un tema bien frecuente, las conjuntivitis alérgicas. ¿Qué le puedes mandar de mensaje a nuestros amigos? Las conjuntivitis alérgicas son frecuentemente en niños, es mucho más común en los niños, 6, 8 años de edad. Frecuentemente hay lagrimeo, ojo rojo, comezón. Tiene que ver con polen, tiene que ver con ácaros, tiene que ver con polvo, tiene que ver con todo. Lo que me digan es factible, ¿no? Albercas, todo este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que el manejo es importante hacerlo por un oftalmólogo. Ahorita que decían de las infecciones, el oftalmólogo tiene la gran ventaja de que usa el microscopio para revisar el ojo, ¿sí? Y así es como hacemos los diagnósticos, ¿no? Entonces, no es posible que alguien que no usa un microscopio como el que nosotros tenemos haga diagnósticos tan finos como diferenciar una conjuntivitis alérgica de una viral o de una bacteriana, ¿no? Entonces, sí es importante, y yo creo que las conjuntivitis alérgicas son cada vez más comunes, son más difíciles de tratar y requieren tratamientos largos y supervisados, que en ocasiones usamos cortisona, pero generalmente son por periodos cortos. Usamos algunos otros tipos de gotas como antihistamínicos, y ya tenemos varios que podemos emplear, y a veces también requerimos manejo oral, ¿no? Yo no creo que deban ser manejados específicamente ni por pediatras ni por alergólogos, porque no tienen la opción de ver lo que nosotros vemos, ¿no? Podemos apoyarnos y trabajar juntos, pero no sustituir al oftalmólogo, ¿no? Entonces, es muy común, cada vez son más frecuentes, y el manejo es prolongado, no se curan de un día para otro. Y antes les llamábamos conjuntivitis primaverales, porque era más frecuente que aparecieran en la primavera, y ahora, como muy bien lo dice Clau, se extienden, y hay gente que en invierno, hay gente que en verano, hay gente que todo el año. Y además, yo agregaría algo más a lo que Claudia dice, además del microscopio, la lámpara que utilizamos, las tinciones que tenemos, y eso lo vemos nosotros. El farmacéutico, el pediatra, eso no lo tiene, no lo ve, y no hay forma de hacer un diagnóstico preciso y adecuado en el pobre niño que está lagrimando y que todo el tiempo está parpadeando porque le pican los ojos. Se nos está acabando el tiempo y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de hablar, y este fue un tema prácticamente de todo el programa anterior, que es la pupila blanca. Y esa es una causa frecuente de consulta y es una causa que genera estrabismo. Y entonces, en un minutito, me gustaría que alguien de ustedes le explicara la importancia de detectar al niño que tiene una pupila blanca. Sí, pues bueno, si ya ahondaron un poco más en el programa anterior sobre el tema, a mí solo me gustaría recordar que muchas veces los papás van primero por el estrabismo. O sea, y eso pues tiene mucho que ver con nosotros, ¿no? Llega el niño y tiene el ojo, está desviado hacia adentro. Lo que nosotros tenemos que hacer, o lo que nosotros hacemos primero, es ver si hay reflejo rojo. ¿Por qué? Porque si hay reflejo rojo normal, sano, entonces nos vamos ya más a tratar la causa del estrabismo y nos vamos lo que normalmente hacemos. Pero si vemos que no hay reflejo rojo en el ojo, que está desviado, inmediatamente dejamos a un lado el estrabismo. ¿Por qué? Porque el estrabismo es secundario a lo que realmente hay adentro del ojo que le esté causando, ¿no? Que puede ser desde algo, la catarata congénita, que puede ser algo que se pueda quitar y entonces que ya podamos mejorar y rehabilitar al niño, hasta problemas más graves como un tumor adentro del ojo que no ha sido detectado y es tan pequeñito que a lo mejor hubiera pasado desapercibido hasta que ya es un gran tumor.
Entonces, es muy importante para nosotros, si ustedes notan que el ojo está desviado, pues llevarlo, porque puede ser no solo el estrabismo, sino nada más el estrabismo es el reflejo de algo más grande. Entonces, una pupila blanca es una urgencia. Tienen que llevarlo de urgencia con el oftalmólogo y el oftalmólogo tiene que hacer pruebas especiales, dormir al niño y revisarle con la pupila dilatada, porque eso puede, como ya lo discutimos en el programa anterior, incluso comprometer la vida. Se nos está yendo el tiempo, de verdad voló. Yo quisiera que en 20 segundos cada una de ustedes le dejara una conclusión a nuestros amigos. Revisiones tempranas y uso de lentes cuando sea necesario. Muy bien, Ale. Pues ir con la gente capacitada, que el oftalmólogo pediatra, llevar al niño tempranamente y pues no espantarse los papás porque el niño va a utilizar el lente, no espantarse porque a lo mejor lo tengamos que revisar bajo anestesia, porque tengamos que operar. Muchas veces los papás se espantan porque tiene que tener una cirugía, pero realmente son cosas que pues, si se tienen que hacer por el niño, pues hay que hacerlas. Y necesitamos la cooperación de los padres para que el niño pueda salir adelante. Ante la sospecha de algo, los papás, llevarlo al oftalmólogo, no esperarse. A veces somos muy dados a, bueno, le veo algo, pero a lo mejor se le quita, pero después en 3 meses. Yo creo que cualquier cosa que veamos que no es normal o que no va normal con los ojos de un niño o de cualquier paciente, hay que llevarlo al oftalmólogo. Bueno, se nos acabó el tiempo y este es el último programa de la serie de este año en donde tratamos de abordar las enfermedades más comunes en los ojos. La verdad creo que fueron temas muy, muy solicitados, temas muy en boga y esperamos el año que entra poder volver a estar aquí con ustedes. El consenso general durante todos estos programas es no a la automedicación, una evaluación en un lugar adecuado, como el Conde de Valenciana, donde tenemos todos los armamentos y el personal capacitado, para que vayan ustedes a verlos. Durante todo el programa estuvieron apareciendo en la tele, en sus pantallas, los teléfonos de contacto y las vías de contacto a través de correo, donde esperemos poder resolver sus dudas. Y pues nuevamente agradecer a mis amigas expertas en la materia y la verdad es que con esto terminamos de forma muy satisfactoria esta serie de programas coproducidas por la Facultad de Medicina y el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos seguido y esperamos verlos pronto. We'll be right back.